Ele é então professor catedrático, né, de Química Analítica da Universidade de Oviedo desde 1982 e trabalha muito forte com pesquisa científica. Ele tem mais de 500 trabalhos publicados, tem várias patentes, alguns livros. Então a produtividade do professor Alfredo e do seu grupo é muito grande. O grupo dele é bastante numeroso, são mais de 30 pessoas que trabalham com ele. Inclusive também está aqui conosco a professora Maria Luísa Fernandes Sanches, que também trabalha no grupo dele, então ela está aqui também colaborando um pouco com a gente, né? E é um grupo de espectrometria analítica, né? Então vocês vão ver aqui que o pessoal que está acostumado com a espectrometria de massa, né, vai ver aqui um pouquinho a espectrometria de massa, um pouquinho diferente, né, do normal, como vocês conhecem. Um pouco da química orgânica, né? A espectrometria de massa inorgânica, né, sendo utilizada para trabalhar com proteômica, por exemplo, e com especiação química. Ele atua em quatro linhas básicas de pesquisa, né, de investigação científica, que são novos detetores atômicos. Então ele também desenvolve instrumentação científica, né, na parte na parte elementar, né? Muitas metodologias, né, para determinação multielementar de ultratraços, novos sensores moleculares, desenvolvimento de técnicas híbridas. Vocês vão ver aqui o que são as técnicas híbridas, né, para determinação de metais tóxicos e sobretudo para a especiação desses metais em amostras de interesse biológico e ambiental, né, e particularmente na área de especiação e na área de proteômica. Professor Alfredo já foi editor de algumas revistas científicas de grande prestígio na área de química analítica, né, como o caso do JAS, que é o Journal of Analytical Atomic Spectrometry, que para quem trabalha na área de espectrometria atômica é um dos periódicos mais importantes da área, né. Também já foi editor da Microquímica Acta, que também é uma revista bastante importante na área de química analítica, né, e atualmente ele é editor de uma outra revista de química analítica, que é a Analytical and Bioanalytical Chemistry, que é uma das revistas que tem dos maiores da área de química analítica, é uma das revistas que tem os maiores índices de impacto, né, atualmente é cerca de 3,8, né, então ela só perde para a Analytical Chemistry, que é 5 alguma coisa, né, então é a gente pode dizer que é a segunda revista mais importante de química analítica que nós temos na nossa área. Então, professor Alfredo, então, está aqui dentro de um projeto que foi aprovado no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, nosso projeto tem 3 anos, essa é a primeira estada dele aqui, ele virá outras 5 vezes durante esses 3 anos. E eu queria agradecer, então, ao professor Alfredo por ter, primeiro, confiado na gente e formatado esse projeto junto, né? E, segundo, por estar disponível aqui para fazer esse seminário para você. Então, Alfredo, muito obrigado e te passo a palavra. Muchísimas gracias, professor Santelli. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por darnos la oportunidad de colaborar con vuestro grupo de investigación. Obrigado que todos hayáis venido, pero me temo que todo el resto tiene que ir en español como estaba anunciado, porque mi conocimiento del portugués es muy pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar hacer un seminario en donde de algún modo os muestre cuál es el tipo de trabajo que hacemos, que vaya por delante desde ya, que tiene que ser colaborativo. La ciencia es multidisciplinar y entonces no vale que yo soy orgánico, yo soy inorgánico, yo soy analítico, o yo soy biólogo o bioquímico o médico. Mi idea de la ciencia es más generalista, es más de colaborar. Yo no sé de muchas cosas, pero voy a explicarle al que sí sabe cuáles son mis problemas en ese área, a ver si juntos avanzamos más lejos, ¿eh? Llegamos más lejos. Bien, por eso es un viaje fascinante, desde los oligoelementos hasta las proteínas, con una herramienta analítica que le llamo, es el tren en el que he viajado, que se llama el espectrómetro de masas, a lo largo de realmente casi 30 años. Cuando fui a la Universidad de Oviedo, hace ya unos cuantos, 34 exactamente, desde la Complutense de Madrid, pues realmente todo estaba muy cristalizado. La química analítica era fundamentalmente lo que llamamos química analítica
en disolución, o clásica. Y mi labor allá fue desde el principio intentar hacer análisis instrumental, meter los instrumentos, ¿verdad?, para hacer la química analítica más moderna. Entonces, el lugar, como podéis ver, es Oviedo, que es la capital de Asturias, esa región pequeñita de aproximadamente 1.200.000 habitantes. Oviedo es una ciudad preciosa que evidentemente tiene muchísima historia, luego lo veremos rápidamente, y lo mismo la Universidad de Oviedo, en donde fue fundada allá por el 1608, hace 5 años celebramos el 400º centenario de la fundación por este señor, el marqués de Valdés Salas, como siempre un arzobispo. Por aquellos tiempos la ciencia y la educación iban ligadas a la iglesia, y este es el, digamos, el claustro de la Universidad de Oviedo, que fue construido en 1608, ¿de acuerdo? Realmente la ciudad, esto es la capital, es Oviedo, por tanto, la catedral de la capital es esta muy bonita gótica. Tenéis arte que se llama prerrománico o arte asturiano, eso es una de las piezas más bonitas, Santa María del Naranco, que fue construida en el año 850, ¿vale?, por los primeros reyes cristianos, cuando toda España estaba prácticamente conquistado por los moros, por los árabes, y Asturias, esa zonita de ahí arriba, era la única que era independiente y donde vivían los cristianos. Hay una ciudad grande al lado de Oviedo, estos son, digamos, la capital, monumentos de la capital, y esto también es calles de Oviedo, que se llama Gijón, que está sobre la costa. Y en Gijón, por ejemplo, este es el Palacio de Revillagigedo del siglo XVI, que es Gijón. Es una ciudad, sin embargo, mucho más industrial, ¿vale?, donde de alguna manera se han ido haciendo las empresas grandes, sobre todo acero y carbón, son muy importantes y han hecho que la ciudad de Gijón, estas, por ejemplo, este palacio y esta escultura son de Gijón, pues de alguna manera sea más grande incluso que Oviedo. En todo caso, es bonito que Asturias es una región de España muy parecida, en alguna medida, a paisaje que uno ve en río, porque allí llueve muchísimo. Todo el mundo cree que en España pues hay que ir a tostarse al sol, sí, pero en el sur, porque donde nosotros vivimos, que es en el norte, las cosas no están tan claras. Llueve y llueve y llueve, y es muy bonito, y digo que se parece al paisaje de aquí, porque lo que tenemos sobre todo es un bonito mar, unas bonitas playas y muchas montañas enseguida, prácticamente a 60 kilómetros de la ciudad de Oviedo ya puedes ir tranquilamente a esquiar, porque hay nieve en el invierno, tranquilamente. De manera que os invito ya desde mano, a aquellos de vosotros que os animéis, a venir a trabajar con nosotros a la Facultad de Químicas de Oviedo, en donde, como veréis, pues bueno, ya la facultad es un poco más moderna, ¿verdad?, que las catedrales y que los edificios, que hemos procurado en la química mantenernos al día en lo posible. Entonces, esta es nuestra Facultad de Química, que por ejemplo el profesor Santelli visitó hace muy poco y tuvimos la oportunidad de ir a ver la instrumentación, los laboratorios, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis el grupo de investigación de espectrometría analítica que me honra dirigir, como veréis, con más de 34 o 35 personas trabajando en esas 4 líneas que el profesor Santelli nos ha comentado hace un momento. ¿De acuerdo? Hecha la presentación, vamos de lleno hacia el tema de vuestro seminario hoy, que es ese viaje fascinante desde los oligoelementos, desde los elementos traza hasta las proteínas, montado en un tren que es un espectrómetro de masas. Empecemos en primer lugar por el concepto y la importancia de una cosa que se llama especiación y que no todos conoceréis respecto a los elementos traza, o a esos elementos que todos necesitamos para la vida. En términos generales, yo diría que tenemos que definir muy bien los elementos traza en el organismo humano, en biología y en medicina particularmente, separándolos muy bien de la mayoría de los elementos químicos, los elementos que constituyen el 96% del organismo, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que realmente son no metales. Yo no sé si me oís bien sin el micrófono o no. ¿Llegáis a oírme desde allí? No. En ese caso,
esto está muy alto. Entonces, los mayoritarios CHNO, sin embargo, no son los metales o no son los elementos de los cuales os voy a hablar hoy, ni siquiera los elementos minoritarios como fósforo, azufre, cloro o los llamados metales electrolito, que de alguna manera aseguran la fuerza iónica de nuestros electrolitos en el organismo, sodio, potasio, calcio, magnesio. Voy a hablar de esos elementos que, estando aproximadamente en el 0,1% del peso total del organismo humano, sin embargo, que pueden ser metales o semimetales, los elementos en cuestión, sin embargo, tienen importantísimas funciones en el organismo. ¿Por qué cantidades tan mínimas de elementos químicos, menos del 0,1%, o sea, un 1 por mil del peso total del organismo, son importantes en biología y particularmente en medicina? Por dos razones, sobre todo, porque hay unos elementos que llamamos esenciales, como por ejemplo el hierro, el cobre, el zinc, el selenio, el yodo o el cobalto, que el organismo humano necesita para encontrarse sano, ¿vale? Si represento aquí la salud, que va estando cada vez mejor en función de la concentración de estos elementos que se llaman esenciales, sale una gráfica como esta, en donde vemos que hay lo que llamamos la ventana biológica, que es esta meseta de aquí, ¿vale?, en donde la salud es óptima, pero si tengo menos, aparece lo que se llama la deficiencia. ¿Quién no ha oído hablar de la anemia? ¿Qué es la anemia? ¿La deficiencia en qué? En hierro. El hierro es un elemento esencial. Si tienes una concentración en sangre que baja de las ppm que tiene que haber, inmediatamente aparecen síntomas de anemia. No se debe tener en exceso tampoco, porque entonces aparece una enfermedad, por ejemplo, en el caso del hierro, que se llama la hematocromatosis, que son desórdenes de la salud porque almacenas el hierro en el hígado y no hay manera de que el hierro se distribuya en el organismo como requiere el metabolismo de ese elemento. Entonces, a veces tenemos que medir también en química analítica y en nuestros laboratorios elementos como el platino, que se ha administrado a una persona que tiene cáncer, el oro, que se ha administrado en forma de auranofin a una persona que tiene artritis reumatoide, o el litio en los casos de depresión, etcétera, etcétera. Pero naturalmente las concentraciones para que funcionen como medicamento están bastante por encima. Cuando tú le das a una persona hierro, por ejemplo, porque tiene anemia, que se lo tienes que dar en forma de hierro 2, pues no son ppm ni ppbs, no son partes por billón o partes por millón, sino que de alguna manera son concentraciones bastante más altas. Ahora bien, una vez que has administrado el medicamento, tú tienes que ir a mirar si en el hígado, en el riñón, en la orina, en la sangre, se ha ido repartiendo, y entonces sí que puedes tener que analizar concentraciones muy bajitas de ppm, o sea, microgramos por mililitro, o de ppbs del elemento, o sea, microgramos por cada litro de suero, que son concentraciones ya bajísimas, ¿vale? Estas concentraciones de ppb son muy importantes, sobre todo en el caso de los llamados metales o elementos tóxicos. Podéis pensar en el cadmio, en el mercurio, tan importante aquí en Brasil, el plomo, el arsénico, etc. Esos elementos son elementos químicos que tienen un efecto negativo para la salud. ¿Veis? La salud empieza a caer, incluso a concentraciones mil veces más abajo que los elementos esenciales. Por tanto, elementos como el cadmio o el mercurio, ya a niveles de unos pocos microgramos por litro de suero en la sangre, pues ya ejercen un efecto tóxico extremadamente peligroso, y por tanto tendríamos que tener técnicas capaces de llegar a analizar esos niveles de concentración tan bajos, que ya a esos niveles son extremadamente perjudiciales para la salud. Ya vemos qué es un elemento traza y un ultratraza y por qué son importantes en biología y sobre todo en medicina. Cabe preguntarse, sobre todo en gente pues que realmente no está en un laboratorio de análisis, realmente unas concentraciones tan minúsculas, recordemos por ejemplo que una ppb es como echar un gramo, por ejemplo una ppb de plomo, es como echar un gramo de plomo en el mar, ¿vale?, en 1000 toneladas de agua que se disuelva y luego ir a ver dónde se ha quedado el plomo.
y analizarlo, pero además con robustez, o sea, que sea perfectamente fiable y reproducible la concentración de plomo que obtienes siempre en ese mar donde lo has echado. Pues desde luego que se pueden analizar y cuantificar con robustez esas concentraciones. Hay unas técnicas que llamamos técnicas de espectrometría atómica, la absorción atómica, para aquellos que estéis familiarizados con el aparato de absorción atómica, las técnicas de emisión, el ICP de emisión atómica, etcétera, y sobre todo el ICP masas, que es un plasma de acoplamiento inductivo, en donde al meter mi muestra, esta muestra se atomiza, se excita y se ioniza, de manera que todos los elementos que la muestra tuviera originalmente, al entrar en esta zona del plasma, ICP, inmediatamente pasan a iones. Esos iones, a través de esto que se llama el sampler, el muestreador, y de este otro cono más afilado que se llama el skimmer, pues los iones formados a esos 7000 grados de temperatura del plasma pasan a un analizador de masas, que el flujo de iones que llega, dependiendo de su relación M, masa del ion, dividido por Z, carga del ion, lo van desviando en una dirección o en otra, y en definitiva consigues separar un haz de iones que venían todos mezclados e ir midiendo por separado cada uno de ellos en función de su relación M partido por Z, masa partido por carga. ¿De acuerdo? Entonces, el ICP masas, que es el aparato más utilizado en la actualidad, también el más caro, para llevar a cabo el análisis de trazas, tanto en el medio ambiente como en los materiales biológicos, se basa fundamentalmente en poner la muestra dentro de un plasma. Entonces, evidentemente, ese plasma son 7000 grados de temperatura, con lo cual los materiales biológicos, sea suero, sea orina, sean tejidos, lo que queráis, bueno, pues los compuestos biológicos inmediatamente se destruyen, y lo único que queda al final son los elementos de la tabla periódica constituyentes de aquellas, aquel suero, de aquella orina o de aquellos tejidos que estamos analizando. Por tanto, es muy importante darse cuenta que esto que se llama espectrometría de masas es elemental, y no quiere decir que es sencillo, porque no lo es, sino que mide elementos. Mide elementos químicos en contraposición a las masas a las que, sobre todo los orgánicos o los bioquímicos, están mucho más acostumbrados, que serían las masas orgánicas, en donde lo que tú mides son fragmentos de moléculas o moléculas cargadas, pero no átomos como aquí, que están cargados y que se llaman iones elementales. ¿Sí? Si tenemos eso en consideración, nos daremos cuenta que el análisis que se hace en los hospitales, por ejemplo, ahora, para los elementos, por ejemplo, los tóxicos o los esenciales, emplea esas técnicas que os hablo, que la muestra la ponen a tan alta temperatura que destruyen todo lo que no sea el elemento químico. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace 15, 20 años empezamos a darnos cuenta de que, bueno, tú medías con mucha robustez el metal, pero te cargabas las proteínas donde estaba el metal, te cargabas toda la información molecular que necesitabas en muchísimas ocasiones. ¿Y esto cómo se fue imponiendo la necesidad de tenerlo en consideración? Pues porque se vio que, por ejemplo, si yo tenía un elemento muy tóxico como el arsénico o como el mercurio, había especies, o sea, había compuestos del arsénico como la arsenobetoína o arsenocolina, que prácticamente eran inocuos, los tomabas y los eliminabas como tal, y otros, sin embargo, del arsénico, arsénico 3 o monodimetilarsénico, que eran extremadamente tóxicos. Por tanto, no bastaba con analizar el arsénico total, tendríamos que saber en qué especie se encontraba si de verdad queríamos evaluar la toxicidad. El caso del mercurio quizás sea más conocido para todos vosotros, porque es el tema que en Brasil ha tenido una repercusión mundial. Es el tema de los garimpeiros, que, como sabéis, bueno, pues tratan de recuperar el oro que puede estar en las arenas del Río Negro o de los otros afluentes del Amazonas, y entonces lo mezclan con mercurio. Supongo que fueron los españoles los que les enseñaron esa mala costumbre, porque nosotros tenemos unas minas enormes de mercurio en Almadén, en Ciudad Real, pero el caso es que aprendieron bien la técnica y entonces benefician el oro
pasando una gran cantidad de arenas que van amalgamándose al mercurio, luego calientan el mercurio en la jungla, el oro queda en la retorta y lo van a vender. Pero mientras tanto el mercurio ha pasado a la atmósfera y empieza a bajar hasta la corriente de agua del Amazonas y comienza entonces a formarse y a producirse una serie de reacciones. El mercurio cero baja, se oxida a mercurio 2, por ejemplo, las algas del agua, los pequeños bichos transforman el mercurio 2 en metilmercurio, que es como 500 veces más tóxico, etcétera, etcétera. Lo que me interesa hoy es resaltar el hecho de que no me bastaría con medir mercurio, por ejemplo, en un pez para saber cuán tóxico puede ser si me lo como. Que curiosamente, no sé si lo sabéis, pero los que se estaban poniendo enfermos porque tomaban el metilmercurio en cuestión eran más bien los indígenas, que les gusta mucho el pescado, y no los garimpeiros, que tomaban latas de carne, etcétera, etcétera, pero no comían el pescado, que era donde se iba biomagnificando, bioacumulando el metilmercurio. En todo caso, todos estos problemas, ¿verdad?, implican que tenemos que saber algo más, que no sea solo el análisis total del elemento de interés. Si queremos saber cosas importantes en biología, en toxicología, en nutrición o en clínica, como cuál es la biodisponibilidad del elemento, es decir, una vez que ha entrado, cómo se reparte en nuestro organismo, cómo se transporta en el cuerpo, cómo entra desde el cuerpo hasta las células en donde ejerce su función, por ejemplo, tóxica o esencial. ¿Cuál es el metabolismo? ¿Qué transformaciones sufre? ¿Cómo se excreta el elemento en cuestión? ¿Cuáles son los mecanismos de la toxicidad del elemento? ¿Por qué se deposita en lo que se llaman órganos diana? Cuando tomamos aluminio y estamos enfermos del riñón, se sabe positivamente, como veréis luego, que el aluminio pasa a la barrera hematoencefálica y pasa de la sangre al cerebro, y se acumula en el cerebro produciendo una especie de locura, que se llama encefalopatía dialítica, porque aparece en las personas que llevan 4 o 5 años en la diálisis porque no les funcionaba el riñón. En definitiva, si quieres detoxificar, por ejemplo, pues también tienes que saber qué especie es la que está produciendo el problema si tú quieres eliminarlo. Ya hablaremos de la detoxificación, por ejemplo, con quelantes metálicos del aluminio. Todas estas informaciones no las daría un ICP Masas, por mucho que sea muy caro y produzca límites de detección en las zonas de las partes por trillón que las produce, que podemos bajar, pero me da información total del contenido de los elementos traza en nuestros organismos. Y sin embargo, necesito información de todos estos aspectos en biología, en toxicología, en nutrición, es decir, necesito la especiación química. Ese es el concepto que quería daros de algo que hace 20 años comenzó muy suavemente, pero que hoy tiene muchísima fuerza a nivel científico y sobre todo a nivel multidisciplinar. Uno de los ejemplos donde está adquiriendo más fuerza ahora la especiación es precisamente en el caso de la proteómica, en el caso de las proteínas, porque, como os pongo aquí, la naturaleza ha aprendido a través de la evolución a utilizar a los iones metálicos para realizar funciones que están asociadas a los procesos de la vida. Sabéis que las proteínas, o sea, lo que hacen es ser un poco los trabajadores del organismo. Bueno, pues muchas proteínas para trabajar necesitan tener metales, y eso se llaman las metaloproteínas, ¿vale? Entonces, algún ejemplito, pues recordad la hemoglobina, que como no tenga el cofactor de hierro, que contiene hierro, es incapaz de transportar algo tan importante como el oxígeno a las células para que se produzcan las reacciones de oxidación químicas y bioquímicas que necesitamos. El transporte de electrones, por ejemplo, en las proteínas y catalizadores, que son enzimas, los citocromos, también necesitan lo mismo que aquí la hemoglobina, necesita que el hierro esté presente, o de lo contrario no son capaces de que se produzca o que se catalice la transferencia electrónica tan importante para la vida. O otros muchos enzimas, que por ejemplo, enzimas hidrolíticos, enzimas que favorecen reacciones redox, metilaciones, etcétera, etcétera, pues muchos de esos enzimas, o sea, catalizadores biológicos, como no tengan el metal, como no tengan el elemento del que estamos hablando en su interior, no tienen una función. Por eso
en los enzimas se diferencia muy bien cuál es la concentración de la enzima y cuál es la actividad de la enzima. Puedes tener una concentración, pero no tener actividad en una determinada reacción catalítica, ¿sí? Entonces, ya vemos que verdaderamente las metaloproteínas son un caso particular en el que yo he querido centrarme para vosotros hoy, porque llevamos como 10 años así, trabajando en el caso de la especiación, pero aplicado a conocer un poquito más cómo están los metales en esas proteínas. Por eso, vamos a ver que la herramienta de la que os he hablado al principio, el ICP Masas, puede jugar un papel importantísimo en establecer la especiación de cómo están los metales en estas, en estos componentes que se llaman las metaloproteínas. Recordemos que en un plasma, eso es un ICP, plasma de acoplamiento inductivo, ¿vale? Normalmente por aquí viene un flujo de gas argón. Esto es unas espiras, una bobina, que acoplan una energía de radiofrecuencias de aproximadamente 27,4, pero pueden ser hertz, megahertz, acoplan el campo de radiofrecuencias al argón que viene por aquí, con lo cual la temperatura, como podéis ver, es tan alta que sube hasta 7500 grados Kelvin. Aproximadamente la densidad electrónica, que es característico en los plasmas, es altísima, 10 elevado a la 15 electrones por centímetro cúbico del plasma generado, y que prácticamente, no sé si lo habréis oído por ahí, pero el estado de plasma es el cuarto estado de la materia. Tenéis el sólido, el hielo. Calentamos el hielo, el líquido, el agua líquida. Calientas el agua, el vapor de agua. Si sigues calentando, como aquí, que le metes mucha más energía, alcanzas el cuarto estado de la materia o estado de plasma, que se caracteriza fundamentalmente porque hay una fracción del material, normalmente un gas, que está altamente ionizado. Entonces, ¿cómo conseguir una situación análoga a la de la superficie del Sol? En la fotosfera del Sol hay 10.000 grados Kelvin de temperatura. Bueno, pues nosotros en un laboratorio con un ICP podemos conseguir un pequeñito plasma que tiene 7.500 grados, que no está nada mal, pero que es una temperatura que mejora cualquiera de los sistemas que antes habíamos inventado, como la llama, el horno del grafito, etcétera, etcétera, para atomizar las distintas muestras en espectrometría atómica. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya el plasma, que estaría aquí, la forma de analizar, como es obvio, es que esa muestra biológica, imaginad orina o suero, o si es tejido habrá que disolverla normalmente, aunque también se puede usar un láser para generar al final una neblina o spray aquí. Lo importante es que esta muestra se introduce a través de un nebulizador, ¿verdad?, que sería, y una cámara de nebulización, no sé por qué este está fallando, pues acabamos metiéndolo en el plasma. En este plasma es donde se nos van a originar todos los iones que tuviera la muestra, pero en forma elemental, los iones elementales. Entonces pasan a través de esto que se llaman las lentes iónicas, que quitan los fotones del medio, que eliminan todo lo que no tiene carga, y al final pasan lo que llaman el analizador de masas. El más sencillo es el cuadrupolo, que se desarrolló tremendamente en los laboratorios de química orgánica durante muchos años, y que nosotros desde los laboratorios de inorgánica acoplamos un ICP a este analizador de masas desde hace mucho tiempo. Entonces aquí es donde se separarían en el analizador de masas los distintos iones en función de su relación carga-masa, y el detector nos daría al final unos picos cada vez que aparecían determinados iones, que se llama el espectro de masas, pero de masas elementales, de iones de los elementos de la tabla periódica que constituían realmente la muestra a analizar. El ICP Masas, pues claro, tiene unas propiedades espléndidas para acoplarlo, por ejemplo, a la salida de un cromatógrafo, como veremos después, para hacer lo que llamamos especiación. ¿Por qué? Pues porque tiene una selectividad grandísima con respecto a qué elemento, una vez que tú te fijas y dices yo quiero la masa tantos, que es del hierro 56, pues tú no ves más que hierro 56 en los picos, ¿vale? Tiene además una sensibilidad que todo es, para la mayoría de los elementos de la tabla periódica, que son los verdes, es de partes por trillón, mil veces más abajo que las ppb que necesitábamos según lo que he contado yo antes.
¿vale? O sea que para hacer un screening, para hacer un barrido, a ver en un material biológico qué tipo de elementos químicos tengo, esto sería ideal, el ICP Masas. Permite además hacer la cuantificación, sobre todo si utilizamos dilución isotópica, un tema más complicado, queremos colaborar en esto con el profesor Santelli, en el proyecto que vamos a hacer conjuntos, pues iremos despacito, aquí no da tiempo de explicar en qué consiste eso de la dilución isotópica, pero es la técnica ideal para hacer cuantificación de elementos traza, ¿vale? Y además es muy versátil el ICP Masas porque lo puedes acoplar, y veremos que eso es muy importante, con sistemas de separación previa, ¿verdad? Por ejemplo, electroforesis en columna o en capilares, cromatografía líquida, etcétera. O sea, es relativamente fácil, y hablaremos sobre todo de acoplar un HPLC, una separación de las distintas especies a través precisamente de el acoplamiento HPLC, donde se separan las especies que contienen un elemento con un ICP Masas, que es el que le sigue la pista a ese elemento en todas las posibles especies que lo tenga. Evidentemente, aunque está limitado el uso de un ICP Masas a los elementos, tiene tanta sensibilidad y tanta selectividad que también es útil en biología, en bioquímica y en medicina, porque hay muchos, por ejemplo, elementos como el fósforo en la fosforilación de proteínas, que estarían muchos bioquímicos encantados de tener semejante herramienta para seguir, por ejemplo, la señalización que va desde el exterior de la célula hasta el interior a través de las cascadas de fosforilación. Ya hemos demostrado que se puede hacer, y entonces es seguirle la pista al fósforo dentro de la proteína. Compuestos orgánicos que pueden contener heteroátomos que se miden bien por ICP Masas, como por ejemplo los compuestos bromados, que son compuestos ignífugos que se usan cada vez más, compuestos que puedan tener azufre, como la cisteína, metionina, metaloproteínas que tienen un metal adentro y por ICP Masas se ve divinamente, compuestos organometálicos, por ejemplo el tributil estaño. Aquí no tengo tiempo de hablar de la importancia actual de este compuesto organometálico, el tributil estaño, pero es importantísimo y hay que analizarlo. En Europa está muy muy penado el utilizar ese compuesto hoy día. Proteínas a las cuales les puedes meter tú un metal para verlas mejor, lo que se llama labeling o etiquetado de una proteína que no tenía metales, pero le pones tú un metal para seguirle la pista. Si me da tiempo os hablaré de ello, es la última parte que he reservado. Y entonces ahí amplías extraordinariamente el campo de acción del ICP Masas. En definitiva, que de acuerdo, yo tengo muchas limitaciones a la hora de utilizar un detector de masas elemental como es el ICP en biología, en medicina, porque destruye. Pero no cabe duda que tiene un nicho de aplicaciones enorme, porque hay muchos de estos compuestos, incluso el DNA, que puede ligar a los metales y que puedes hacer análisis, por ejemplo, de cisplatino unido a oligómeros del DNA tranquilamente, y tenemos una tesis terminada y otra funcionando sobre cómo utilizar el ICP Masas en los casos de tratamiento con cisplatino, sobre todo cuando son enfermos que sean resistentes al cisplatino, por qué, dónde se une el platino en el ADN, etcétera, etcétera. De acuerdo, entonces tiene limitaciones, y eso lo quiero dejar claro desde el principio para la biología y la bioquímica, pero tiene tremendas posibilidades, ¿verdad? Porque analiza los elementos que estén en esas muestras biológicas con una precisión, una exactitud, una sensibilidad que es impensable con cualquier otra herramienta. Ahora bien, sin duda alguna, todo lo que llegue al ICP Masas y se meta a los 7500 grados del plasma se convierte en átomos y en iones al final. Luego pierdo cualquier información de las moléculas, lo que llamamos especiación. ¿Qué hacer? Hombre, pues una de las cosas que podemos hacer es acoplarlo, como os decía antes, a una de esas técnicas de separación HPLC, cromatografía líquida, cromatografía de gases, electroforesis capilar. ¿Qué pasa entonces? Pues que yo primero separaría las moléculas, por ejemplo, esta es una columna de HPLC que contienen, imaginemos, hierro, por ejemplo, las separaría en la columna, y después de separadas irían a pasar al ICP Masas. La separaría en una columna de cromatografía de gases, la separaría quizá en el capilar de una electroforesis capilar, pero en todo caso
al final, una vez separadas las especies, van a entrar en los 7500 grados del plasma, van a terminar dándome elementos químicos. Y entonces, a través del sampler y el skimmer, van a entrar en los analizadores, que decimos que son los principales analizadores de masas que hoy se utilizan, por ejemplo un cuadrúpolo, por ejemplo un aparato de alta resolución que se llama sector field porque tiene un campo eléctrico y un campo magnético seguidos para aumentar la dispersión de las masas, o un tiempo de vuelo que también se usa mucho en orgánica, que en el ICP tiene sus problemas. No tengo tiempo de hablar mucho de qué analizador de masas es el mejor, si queréis y hay tiempo me podéis preguntar después, pero en principio lo que quiero decir en el contexto de lo que estamos viendo, la especiación química, la mejor manera de tener una primera especiación es separar los compuestos que contienen un determinado elemento antes de meterlos en el ICP, y luego el ICP te va diciendo en cada compuesto qué elemento químico de los que te interesan a ti está. ¿Sí? Entonces se llaman pues técnicas híbridas, que son una herramienta potentísima para llevar a cabo la especiación química. Ahora bien, es una especiación un poco grosera, yo diría. ¿Por qué razón? Hombre, porque solo por un pico cromatográfico identificar un compuesto orgánico o biológico o una proteína con la de miles y miles y miles de compuestos que me puedo encontrar es mucho pedir a la vida. Bueno, de acuerdo, pero lo que sí puedes hacer y debes hacer es lo que llamamos ahora especiación integrada, que es esos picos donde sabes que están los metales y que más o menos crees que son tal o cual proteína, ir a las técnicas moleculares, como por ejemplo el Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, que a Tanaka le dieron el premio Nobel en 2002 en colaboración con John Fenn, que inventó el Electrospray Ionization para el estudio de proteínas. Las dos, sobre todo las dos técnicas combinadas, son las que más se usan hoy en los laboratorios de proteómica. Entonces, combinando los datos que tenemos de ICP masas con los datos que luego se pueden sacar aislando cada pico y llevándolo a estas técnicas para saber de qué compuesto orgánico se trata, tenemos la mejor manera de realizar especiación de metaloproteínas que se conoce hasta la fecha. Es lo que se suele llamar, este es el estado del arte de la especiación hoy día. Entonces, de esa manera que os acabo de contar y que ha durado, pues a lo mejor 15 años de nuestro grupo de investigación, hemos visto cómo de analizar elementos traza y empezar a analizar los contenidos totales que había en tales o cuales tejidos, sin darnos cuenta, nos hemos metido en un charco muy grande que se llama la proteómica. Y entonces nos ha gustado, y entonces ahora estamos colaborando con la gente de biología, de bioquímica, para de alguna manera juntos llegar un poquito más lejos. Esto ha dado lugar a una nueva un nuevo campo de investigación que se llama Heteroatom Targeted Proteomics, que de alguna manera consiste en acoplar esos HPLC o los otros sistemas de separación con los ICP masas para saber los elementos traza qué hacen en los organismos vivos y cómo lo hacen y a dónde van y cuáles son los mecanismos de esencialidad o de toxicidad. Hay unos cuantos papers, ¿verdad?, del grupo, que de alguna manera recomiendo y que me podéis pedir si queréis para poderlos consultar en su momento. Bien, entonces el ICP masas, aunque todos estamos de acuerdo en que es una técnica elemental y por tanto destruye la información molecular, no hay duda que si lo acoplo a un HPLC, a un sistema de separación previo que me va separando los distintos compuestos que contienen el elemento, pues al final puedo yo pasar el puente desde los elementos traza o los oligoelementos, esos elementos minerales que necesitamos para la vida y que se analizaban por técnicas atómicas, a través del HPLC que separa previamente los oligoelementos, yo puedo pasar a estudiar el papel de esos elementos en las proteínas. Esto es el famoso Heteroatom Targeted Proteomics. Con el ICP masas yo les sigo la pista de forma específica al elemento que quiero, y con el sistema de separación previo voy viendo en qué compuesto estaba ese elemento que yo ando buscando. Dejadme que vaya mostrándoos o ilustrando con casos concretos, que es la mejor manera de ver
qué se puede hacer con todas estas técnicas de especiación desde el punto de vista, por ejemplo, de la toxicología, ¿eh? Y entonces os lo voy a ilustrar con el caso del aluminio en enfermos de riñón que iniciamos pues hace ya una buena temporada, porque sería en 1985 cuando Jorge Cannata, un médico argentino que había venido a hacer la tesis doctoral a Madrid, pues llegó a mi despacho y me dijo, en el 84, él era, no sé si era director o estaba dentro de la unidad de diálisis de Oviedo, donde, como sabéis, a los que les funciona mal el riñón, pues tienen que ir a limpiarse, entre comillas, la sangre, a hacer diálisis. Y me dijo que hacía un par de años había salido un paper en donde se explicaba que a partir de 3-4 años la gente que iba a la diálisis empezaba a desarrollar una serie de enfermedades extrañas, por ejemplo, lo que os he dicho, algunos se volvían locos, un montón de desórdenes mentales, se les rompían a algunos los huesos con facilidad, etcétera. Y entonces, a ver si podríamos, a través de la química, hacer avanzar un poco el conocimiento en ese tipo de dolencia, que era, vuelvo a repetir, en enfermos de riñón, y que el científico americano que había publicado un paper hacía 2 años o cosa por el estilo en las revistas internacionales, decía que era el aluminio que no era eliminado por el riñón porque a esta gente no le funcionaba bien el riñón, que circulaba por el organismo, en la sangre, y acababa pasando al cerebro y producía toda esta serie de dolencias. Entonces, a mí me gustó la idea. Jorge Cannata tenía un grupo entonces de 6 o 7 personas, nosotros seríamos pues 10 o 12, y una parte de un grupo y de otro nos dedicamos a hacer la colaboración para ver si podíamos entender qué estaba pasando con el aluminio en enfermos de riñón. Fijaros, Jorge Cannata todavía está en el Hospital Universitario Central de Asturias, pero ahora tiene realmente su grupo, tiene una especie de pequeño laboratorio, es la unidad de metabolismo mineral, que es totalmente independiente del hospital, casi más se dedica a la investigación que realmente a la clínica, ¿eh? A asistir a los enfermos, y lo hace muy bien, por cierto, las dos cosas. Entonces, lo que él me explicó era esto, más o menos, que habían observado, estamos hablando de 1986-87, que aquellas personas que tenían fallos renales mostraban esa locura al cabo del tiempo, la encefalopatía que se llamaba dialítica porque aparecía en los que sufrían diálisis, la osteomalacia, o sea que los huesos se les volvían quebradizos y en cuanto se daban un pequeño golpe en cualquier sitio tenían roturas de los huesos, y había una anemia, anemia microcítica, que no remitía, que no se curaba cuando les daban hierro 2, ¿vale? Entonces, esto era característico precisamente de estos enfermos renales. Y con el conocimiento que teníamos de que parecía que se debía al aluminio, y ese trabajo en donde la teoría era que el aluminio circulaba por el organismo en lugar de ser eliminado por la orina, si nos funciona bien el riñón, los niveles de aluminio nosotros lo medimos por absorción atómica con un horno de grafito y están por debajo de 2 partes por billón en el suero humano. Pero en los enfermos que sufrían diálisis y que el doctor Cannata tenía que atender, a lo mejor unas 70, cerca de 100 habría, 70 y tantos en entonces, pues había concentraciones en el suero de estos enfermos de hasta 80, 100 partes por billón de aluminio, en algunos que ya no podían ni hablar porque la demencia dialítica les había subido, podían tener hasta 300 partes por billón de aluminio en sangre. Entonces lo primero que pensamos es, bueno, pues como hay esa cantidad de aluminio, al menos con los enfermos de riñón, podemos medirlo, porque teníamos entonces un aparato de absorción atómica con horno de grafito, que esas concentraciones las medía bastante bien, por encima de una ppb se medía bastante bien. Y entonces los primeros experimentos que hicimos fue, si hay aluminio en el suero, ¿a qué está unido? Porque sabiendo a qué está unido, a lo mejor sabemos cómo lo podemos eliminar. Hubo un tiempo que incluso se creía que en el proceso de la diálisis ya se quitaba el aluminio. Y nosotros vimos que eso era un error monumental. ¿Cómo? Con la especiación. Primero, hicimos coger suero, ¿verdad?, de enfermos
que tenían, por tanto, contenidos en aluminio perfectamente medibles en el suero, y vimos que haciendo una ultramicrofiltración, que pones una membrana y que lo que tenga menos de un determinado peso molecular, nuestro poro era 3000 daltons, por tanto, todo lo que fuera más pequeño pasaría a la membrana y todo lo que estuviera unido a moléculas más gordas se quedaría en la parte de arriba. Pues observamos que en estos enfermos siempre daba igual que fueran personas sanas, que fueran personas dializadas. Trabajábamos en colaboración con un operador de Santander, con un médico cirujano en Santander que trasplantaba el riñón, y observábamos que al cabo del tiempo, una vez que se le había trasplantado el riñón, pues las cosas empezaban a mejorar para esta gente con respecto al contenido en aluminio, ¿vale? Siempre veíamos una cosa muy curiosa, que el contenido ultrafiltrable, o sea, de pequeño tamaño del aluminio, siempre era de un 11, un 12%, ¿vale? Esto implicaba que probablemente ese aluminio en el suero estaba siempre en una forma química determinada. Esto lo sabíamos porque nosotros hacíamos la separación en una columna de cambio aniónico concretamente. Hay unas columnas ahora mucho más modernas que se llaman Fast Liquid Chromatography para hacer este tipo de separaciones, pero en aquellas que teníamos al principio también se veía perfectamente que podíamos separar la inmunoglobulina de la transferrina o de la albúmina. Y entonces en el suero de los enfermos veíamos que el aluminio, cuando analizábamos cada una de esas fracciones que íbamos cogiendo, el aluminio estaba siempre con la transferrina. O sea que parecía que el compuesto biológico que ligaba al aluminio, que estaba en concentraciones altas, parecía ser la transferrina. Y lo curioso fue que con aquellas técnicas, que eran discontinuas, como os digo, absorción atómica con horno de grafito, nos dimos cuenta de que cuando se les daba antes de la diálisis a los enfermos una droga como esta, que tiene un peso molecular aproximadamente de 300, la transferrina, pues resultaba que esta droga reaccionaba con el aluminio en sus depósitos, en el hueso o en el músculo, incluso en el cerebro, y hacía complejos pequeñitos de aluminio que luego, cuando ibas a la diálisis, atravesaban la membrana. Pero si no echabas esa droga antes, era absolutamente imposible detoxificar de aluminio. ¿Por qué? Porque la transferrina, que es esta proteína, que es la que une al aluminio en el 90%, tiene 80.000 dalton. Luego eso no puede pasar las membranas de diálisis cuando tú llevas a un enfermo a la unidad de diálisis para que se dialice. Y ahora mismo, en este momento, pues es una práctica común en todas partes que una hora antes de la diálisis pues se le dé precisamente desferroxiamina a esta gente para que vaya liberando el aluminio de los depósitos y se vaya dializando, se vaya eliminando por la vía de la diálisis, ya que por la vía de la orina, por la vía del riñón, no pueden hacerlo este tipo de enfermos. Esta es la instrumentación, esto es el HPLC que os decía, la columna que separa las distintas proteínas para ver cuál se une al aluminio, esto es un detector de visible ultravioleta que te detecta cuál es el enlace entre, por ejemplo, la transferrina y el metal correspondiente, porque eso absorbe a una longitud de onda dada, es un complejo, luego entonces absorben el ultravioleta, entre el visible ultravioleta, y tal y como lo habíamos hecho, pues hacíamos con un colector de fracciones, pequeñas fracciones, distintos tiempos de salida de la columna, y lo llevábamos al ETA AAS, o sea, a la absorción atómica con atomización electrotérmica, lo que en todas partes, no sea vosotros aquí en Brasil, se llamáis horno de grafito, o también les pues eso, lo hacíamos con el horno de grafito. Luego, en 1995, compramos un alta resolución, un ICP masas de alta resolución de los que os he contado antes, que hoy día valdrá como medio millón de euros, para daros una idea. Eso permite hacer medidas de ICP masas de altísima resolución y, además, si haces menos, o sea, si necesitas menos resolución, puedes incluso hacer análisis a niveles mucho más bajos de concentración, por ejemplo, en personas sanas. Y eso es lo que vimos, que utilizando un ICP masas de alta resolución podíamos especiar el aluminio de la gente normal, de los que filtraban bien el aluminio y que andaba por las 2 ppb, 2 microgramos por litro, pero de nuevo vimos que para esta gente y a esas concentraciones tan bajas, otra vez esta traza roja que es el aluminio estaba pegada a la transferrina.
Es decir, hay dos aspectos importantes que han, digamos, permitido después un tratamiento clínico adecuado. El primero, el poder determinar cuál era esa proteína que transportaba el organismo, en el organismo este tóxico, que es el aluminio. Y en segundo lugar, si yo sé cuál es la constante de formación, que la llegamos a conocer, de la transferrina con el aluminio, y usamos esa otra droga, la desferroxiamina, que forma complejos mucho más fuertes y lo arranca al aluminio de la transferrina o de los depósitos donde encuentras, pues a través de la diálisis podías curar, y ese es el hecho. En este momento, en Oviedo, por ejemplo, el doctor Cannata es el supervisor de todas las unidades de diálisis respecto al aluminio en enfermos de riñón, y han conseguido, pues, que el problema de la toxicidad del aluminio prácticamente sea inexistente en este momento en España, porque simplemente saben cómo hay que hacer para que el aluminio no se vaya depositando y cómo quitarlo a través de la desferroxiamina antes de la diálisis. Este tipo de trabajo cooperativo implica siempre que tenemos que ir un poco más allá. No basta con que el pico del aluminio y el pico de la transferrina por cromatografía están al lado y, por tanto, seguro que es no. Tú tienes que demostrar que luego hay un enlace entre el aluminio y la transferrina, y que la transferrina es exactamente esa proteína de 79.000 daltons. Bueno, pues esto se hace con el ICP masas y el aparato de absorción molecular, que tienen que coincidir entre sí, en qué fracciones está la proteína, el ligando, en qué fracciones está el metal, por ejemplo, en este caso. Después seleccionas esta fracción, que esto es lo que llamamos especiación integrada, la llevas al MALDI, haces la desalación, la preconcentración, ¿verdad?, de esa fracción que quieres saber, y entonces, a través del análisis en el MALDI, pues tú puedes sacar, por el espectro de masas que obtienes, que exactamente era la transferrina humana del suero, que tiene 79.274 de masa molecular. Fijaros, la teórica es 79.573 y la que obteníamos era 79.274. Es una manera de cómo la química va poco a poco definiendo el problema de las especies químicas, y cómo, en colaboración con los médicos, tú puedes sacarle partido a eso desde el punto de vista de curar enfermedades, de detoxificar de aluminio a los enfermos de riñón que estaban intoxicados. Voy a pasar de esto porque realmente tampoco tenemos mucho tiempo. Simplemente llegamos a ver y a proponer que el mecanismo del aluminio para llegar al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica era porque esto, que es un lóbulo de transferrina en presencia de bicarbonato, es capaz de ligar al hierro, por ejemplo, que pueda estar en la sangre en forma de hierro citrato. Cuando llega ahí, forma un complejo con estos aminoácidos, se cierra la boca inmediatamente el lóbulo de la transferrina y ya puede pasar por el organismo llevando el hierro donde sea. Cuando llega al cerebro hay unos receptores de transferrina que se conocen muy bien para el hierro, y allí inmediatamente ocurre el proceso contrario, se pierde de alguna manera este que se llama el anión sinérgico en el receptor de transferrina del cerebro, se abre la transferrina y te suelta el hierro. Pues el proceso por el cual el aluminio pasaba la barrera hematoencefálica tiene toda la pinta, por la similitud entre el aluminio 3 y el hierro 3, de sufrir este tipo de mecanismo, para que al final llega al cerebro, se deposita en el cerebro, se producen efectos. Se llegó en un momento a pensar que los que sufrían la enfermedad de Alzheimer era por el aluminio. No es así, pero desde luego es un factor de riesgo en el caso de enfermedades neurológicas, como es el caso, por ejemplo, del Alzheimer. Simplemente deciros que esto realmente ha trascendido, no aunque se hizo hace mucho tiempo, hace bien poco, en marzo del año pasado, salió en el Chemical Sciences, Advancing Chemical Sciences de la Royal Society of Chemistry, pues una reseña en esta revista, Chemistry World, respecto al trabajo que habíamos ido haciendo a lo largo del tiempo, cómo habíamos conseguido ir clarificando por qué no se podía en la diálisis normalmente detoxificar de aluminio, y cómo, si tú ponías desferroxiamina, desde luego que sí que podías, porque la desferroxiamina liberaba el aluminio de sus depósitos, hacía una molécula pequeñita que luego podía pasar las membranas de diálisis en el proceso correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces,
Hoy día ya ni siquiera se usa la propia desferroxamina con la que empezamos a trabajar, pero son drogas parecidas que hacen exactamente lo mismo, que agarran el aluminio, forman complejos muy intensos y entonces lo liberan de sus depósitos. Íbamos en un tren que era el espectrómetro de masas, y este es un poquito más moderno ya, porque al conocer cómo podías estudiar la transferrina y cómo enlazaba al aluminio, pues pudimos ir un poquito más lejos, como pongo aquí, con un tren un poquito más moderno que el que os he mostrado antes en nuestros primeros estudios de 1986-87. Con ese tren un poco más moderno, y sobre todo hablando con los bioquímicos, eso fue lo importante al final, nos dimos cuenta que la transferrina no era una cosa gorda, un ligando como para un químico era, sino que era una glicoproteína, mucho más complicada. O sea, tenía su cadena principal, sus cadenas secundarias, sus pliegues, pero de la cadena principal salían unas ramas que eran azúcares, las glicoproteínas. Bueno, pues seguimos trabajando en esa idea, ahora ya en colaboración con los bioquímicos del Departamento de Bioquímica, allí cerquita de la Facultad de Químicas, y entonces vimos que no solo el hierro o el aluminio, que fueron los que más estudiamos, también el vanadio, que también lo hemos estudiado con los farmacéuticos, porque puede ser una buena droga para curar determinadas enfermedades. En los farmacéuticos de Granada trabajamos con ellos, con el picolinato de vanadio, igual el cromo, el titanio, el manganeso, un montón de elementos. Se sabe que es precisamente la transferrina, veis, en sus sites, en los sitios de unión. Esto sería, por ejemplo, el hierro, y este sería el otro hierro, en dos lóbulos de la transferrina, que es donde se hace el complejo intenso y ya es transportado hacia las distintas partes. Pues muchos más metales tienen unos mecanismos muy parecidos. Lo que os quería comentar es esta segunda parte de este trabajo, que fue continuar con el paso del tiempo el empleo de los metales y su análisis como biomarcadores de enfermedades. Por ejemplo, los defectos de glicoxilación, metales como biomarcadores y su importancia en clínica y en nutrición, ¿vale? Simplemente es seguir avanzando, saber un poquito más de la bioquímica de esas proteínas, por ejemplo, de la transferrina. Como os decía antes, la transferrina no es una proteína con una cadena de aminoácidos y un polipéptido grande que se dobla o no se dobla, es que además de la cadena principal, que estaría aquí abajo, sería esta raya, salen una serie de ramas de azúcares. Azúcares que terminan en ácido siálico, que son esos solitos que os he puesto ahí al final, y que por eso se llaman transferrin sialoforms, las sialoformas, compuestos diferentes, porque pueden tener distintos contenidos en azúcares. O sea que la misma transferrina tiene muchos compuestos, tiene mucha heterogeneidad, dependiendo del número de azúcares que lleva pegada. ¿Y qué es lo que importa? Pues sí, señor, importa. Importa mucho desde el punto de vista real, porque resulta que cuando una persona, digamos, en su suero tiene una distribución de estas sialoformas normal, el 75% es esta de aquí, la tetrasialo, que tiene cuatro ácidos siálicos. El 15% de la transferrina que tenemos es una pentasialo, que sería una que tenga 5, esta de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y al final el 5% una que tenga 3. Por ejemplo, podría ser, pues por aquí, alguna que tuviera 3 estrellitas nada más. Esa sería una disialo, aquella sería una trisialo. Si al hacer el análisis, que hasta el tiempo que nosotros empezamos a trabajar en esto, hace 5 años o cosa por el estilo, era por la vía del electrospray masas-masas, unas técnicas bien complicadas, encontrabas que tenías en la sangre de algún paciente estas formas, estas sialoformas carentes de ácido siálico, veis que solo hay un ácido siálico en vez de los 4 normales o a lo sumo 2, pues resulta que la presencia de concentraciones de más del 3% en esas sialoformas, con muy pocos ácidos siálicos, eran indicadores de abuso de alcohol.
muy importante. Si tienes que trasplantarte el hígado, como tú deseas que consumes algo y eres un alcohólico, no te trasplantarán nunca el hígado porque, bueno, ese hígado no vale para nada, ¿no? Entonces, lo que se llama glicosilación, desórdenes congénitos en la glicosilación de proteínas, pérdida de líquido cerebroespinal. Si encuentras que estas sialoformas están más elevadas de la cuenta, tienes un biomarcador de todas esas dolencias y sabes cómo tratarlas desde el punto de vista clínico por consiguiente. Pues bien, esto se puede hacer divinamente saturando la transferrina, que decimos que es una proteína que, como vemos, todo esto sería las cadenas, digamos, de aminoácidos dobladas, tal, estructura terciaria, etcétera, y entonces yo tendría en parte, en el suero solo el 33% normalmente de los sitios que la transferrina tiene está ocupada por hierro, con lo cual lo que tengo que hacer primero, si lo que quiero es, analizando hierro, saber qué concentración tengo de las distintas formas de transferrina o si a lo forma de la transferrina, lo primero que tengo que hacer en esa separación que hago es que el hierro no influya. Entonces se satura con cloruro de hierro, ¿verdad? El suero le pones cloruro de hierro, con lo cual toda la transferrina se satura con hierro. Y entonces las únicas cargas que le pueden quedar a esas transferrinas son las que vienen de los ácidos siálicos. Cuanto más ácido siálico, más ácida será la proteína. Pero en exceso de hierro, la carga del hierro no influye para nada. Con lo cual, al final, con una simple separación líquido-líquido de tipo de cambio aniónico, los ácidos, las partes ácidas que tienen esas sialoformas, pues yo puedo obtener una separación de las distintas sialoformas, saturando así al 100% el hierro. Lo único que ahora me va a actuar en la columna para poder separar las sialoformas son el número de ácidos siálicos que hay, con lo cual lo que me salía con una columna de esas era precisamente un cromatograma como este. Yo mido hierro en un suero que lo he saturado con hierro y entonces va saliendo las distintas sialoformas de la transferrina. Todo esto es transferrina, pero es muy heterogénea y tienes el S0, el S2, el S3, el S4, la tetrasialotransferrina, como veis, es la más importante. Que, de alguna manera, esto no debe estar en una persona que tenga, digamos, el nivel de transferrina normal, porque es el S4, el S3 y el S5 las más frecuentes. Si nos aparece una S2 de esas características, inmediatamente nos dice, este señor es alcohólico. Y de hecho hicimos bastantes pruebas, publicamos este trabajo en su momento, Accurate Determination of Human Serum Transferrin Isoforms, usando precisamente la dilución isotópica, y llegamos a ver cómo la gente que realmente era alcohólica tenía unos contenidos perfectamente no detectables, cuantificables, mientras que las personas que, bueno, no tenían el alcoholismo, pues básicamente estas partes, estas sialoformas, no existían. ¿Qué ventaja tenía frente a lo que siempre se había hecho, que era el cutoff, el electrospray con alta resolución, el masas orgánico? La ventaja que tenía esto es que aquí también se podía ver un pico en la S2, igual que aquí, pero la cuantificación en electrospray masas-masas es dificilísima. Mientras que con el ICP masas es un método tan robusto que con un 2% te sale repetidas veces cuál es la concentración en ese biomarcador de alcoholismo o de pérdida en el cerebro, imaginaros, de líquido cefalorraquídeo, que también tengo un ejemplo aquí. Esto es para ¿lo veis? Lo que se ve en un suero control de persona sana y lo que se ve en una persona, era en el hospital San Agustín, allí de donde cogimos todas estas muestras, veis que perfectamente se ve que este, bueno, no se le podría hacer un trasplante de hígado de esta persona a nadie porque realmente tiene alcoholismo, por mucho que diga que no. Se puede analizar cuánta transferrina hay porque sabemos que por cada hierro que tengo hay media transferrina, o sea, una molécula de transferrina tiene dos átomos de hierro una vez que los he saturado, ¿no es eso? Luego, analizando el hierro con el ICP masas, puedo sacar perfectamente cuánta transferrina hay en cada una de las isoformas.
ahí tenéis que el límite de detección era aproximadamente de 3 nanomolar o 0,03, o sea, 30 nanomolar o 0,03 micromolar de transferrina. Como os decía, también se puede hacer perfectamente, no solo en los alcohólicos, sino también se puede ver en el líquido cefalorraquídeo, El líquido cefalorraquídeo resulta que, fijaros, cuando haces estas técnicas, tiene en S0, no hay sialoformas, pues tiene una cantidad de transferrina sin ningún tipo de ácido siálico enorme y se puede sacar, veis qué diferencia más tremenda entre las sialoformas en el suero normal y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando ha habido un accidente, si ha habido rotura, ¿vale?, y el líquido cefalorraquídeo ha salido a la sangre, inmediatamente aparecen estos picos y nos pueden decir, ojo, que esta persona tiene una salida de líquido cefalorraquídeo a la sangre y se nos va a morir, ¿vale? O sea, que es un biomarcador de accidentes en donde el líquido cefalorraquídeo ha salido fuera de sus compartimentos de seguridad. Bien, ahí lo veis claramente comparando uno con otro. Seguimos, creo que otros 15 minutos así, 20 minutos, ¿Sí? Entonces, seguimos poniendo ejemplos más o menos ilustrativos de cómo a través de la química y de la química analítica y de la especiación nosotros podemos colaborar con los médicos y ayudarles a hacer diagnósticos, a en tratamientos determinados, por qué está ocurriendo esto y no está ocurriendo lo otro. Entonces, os he elegido otro ejemplo ya más moderno, mucho más moderno, que ha sido María Luisa Fernández Sánchez, un poco la coordinadora de los grupos médicos y de mi grupo de investigación allí en Oviedo, y ya evidentemente es un tren pues un poquito más moderno, porque ya sabíamos más cosas y cómo hacerlas a través de las técnicas de ICP masas acoplados a los sistemas de separación. Entonces, os voy a poner este ejemplito, cuarto de hora, 20 minutos, de especiación multielemental en leches, que fue una colaboración que iniciamos con el doctor José López Sastre del Departamento de Neonatología en el Hospital Universitario de Asturias, otra vez colaborando con los médicos directamente, y en este caso además pues tuvimos una ayuda económica importante con una empresa que se llama Ordesa, que fabrica leches fórmula en Barcelona, y que de alguna manera leyeron nuestros trabajos, vinieron a vernos, empezamos a hablar, pues esto es muy interesante para nosotros. Entonces os cuento inmediatamente cuál ha sido la génesis, cómo se ha generado el trabajo este químicos, en neonatología, expertos en niños prematuros, etcétera, etcétera, que tienen que darles, por ejemplo, leches fórmula porque la madre no puede darle su leche o cosas por el estilo, y la empresa que las fabrica, que naturalmente está muy interesada en saber cómo hacer esas leches fórmula. Bien, pues todo empezó, como digo, con, de alguna manera, plantearnos una idea muy sencillita. Vamos a ver, si la leche de la madre, todo el mundo dice que es el alimento ideal para los bebés, las leches que hay que usar cuando la madre no le puede dar al niño porque ha nacido prematuro, porque la leche está infectada, qué sé yo, porque tiene una enfermedad la madre, ¿realmente es la leche buena que hay que darle tanto a los niños a término, o sea, a los que nacen normal, como a los niños prematuros, o no? Hombre, pues una manera facilita era decir, hombre, pues vamos a ver si los nutrientes que tiene la leche, los famosos hierro, cobre, zinc, yodo, etcétera, que son los elementos traza esenciales, están igual en la leche de la madre y en la leche es fórmula que compramos por ahí en las farmacias. Esa fue la idea básica que empezamos a trabajar. La leche, como sabéis, al centrifugarla a 30.000 Gs, pues se separan tres fracciones: las grasas de la leche que suben arriba, las caseínas que bajan abajo, las proteínas, y entre medio queda el suero de la leche, que nosotros hicimos en la tesis de quién fue, no me acuerdo, pero alguien medimos a ver si realmente todos los metales, hierro, el cobre, tal, quedaban algo en la parte de las grasas o de las caseínas, y creo recordar que prácticamente el 90% de todos los nutrientes minerales que tomaba el niño están básicamente en el suero de leche.
Entonces ya sabemos algo, ya es un fraccionamiento. Entonces es este suero de leche que contiene la mayoría de los nutrientes inorgánicos, el que lo llevamos primero a una columna semi-preparativa, una Cefadex, como veis ahí, que haciendo pasar la fase móvil a través de ella, poníamos nuestra muestra, un mililitro de leche, pero no de leche, sino del suero de leche separado ahí, y entonces íbamos colectando fracciones, y cada una de esas fracciones medíamos todos estos elementos inorgánicos, ¿verdad?, a través del ICP masas de alta resolución. Recordad que una de las buenas cosas que tienen los ICP masas es el análisis multielemental. Pueden analizarte 20 elementos a la vez en el mismo experimento, en el mismo pico cromatográfico, y eso es grande, porque desde el punto de vista de la información nos da luego mucho juego, ¿vale? Entonces, como consecuencia de esos estudios, que al principio fueron otra vez un poco preliminares, nos dimos cuenta de que había columnas que vendían en el comercio que no eran semipreparativas, gordotas, y que tenías que coger fracciones y que aquello era un rollo. Había columnas, digamos, de SEC, de separación por tamaños de las moléculas, que podías acoplar directamente a la alta resolución, al ICP masas de alta resolución. Y entonces compramos una de esas columnas, la Superdex 200HR, que además se podía calibrar porque solo tenías que comprar proteínas de pesos moleculares perfectamente conocidos, ¿veis?, ponerlas en la disolución, pincharlas en tu cromatógrafo de líquidos, y allá donde salían, al tiempo que salían, sabíamos positivamente que salía, por ejemplo, la inmunoglobulina G, saldría en la masa, o sea, en un tiempo, en el cromatograma, en un tiempo que era el que correspondía al de la masa 160, porque estábamos usando una columna de exclusión por tamaños. El tiempo al que sale depende del tamaño de la molécula, ¿sí o no? Por tanto, calibrando, ¿verdad?, esa columna cromatográfica que la usábamos en línea con el ICP masas, ya puedes tener lo que llamamos un cromatograma en línea, que te salen los distintos picos, que por ejemplo, si tú le pones al cobre en dónde está el cobre, pues te salen los distintos picos de proteínas que tengan cobre, pero no ves nada más que las proteínas que contengan cobre. Veréis a continuación cómo son esos cromatogramas. Es simplemente medir la intensidad. Por ejemplo, en el cobre, ya os digo que hicimos en la tesis de Rafael de la Flor, haríamos por lo menos 8 elementos distintos que son nutrientes de alguna manera. Y entonces, fijaros qué tipo de cromatogramas salen, cuál es la especiación en la leche. En este caso particular, la leche de vaca, ¿veis?, es la normal. Son los cromatogramas verdes, que aparecen estos dos picos que corresponden a dos biomoléculas, claramente dos proteínas distintas. Cuando se uperiza, se pasteuriza, que se trata, ¿os acordáis cómo era el tratamiento para matar las bacterias y que dure más la leche? Eso de que se calienta durante 20 segundos a unos 120 grados, con lo cual a veces hasta 800, pero solo muy poco tiempo. Entonces, el tratamiento térmico, la pasteurización de la leche, al final hace, fijaros bien, que el cromatograma cambie, porque esto es leche de vaca pasteurizada, es decir, con el tratamiento térmico, y veis que la especiación ya ha cambiado. Luego es un buen biomarcador este sistema para saber qué pasa cuando hago tal cosa a la leche. Lo mismo pasa cuando quiero comparar la leche humana, el suero de leche humana, con el suero que sale en una leche fórmula. Fijaros que la leche humana tiene un montón de picos, sobre todo en esta zona, de proteínas de alto peso molecular que contienen cobre, porque todos estos picos tiene que haber cobre, ¿vale? Son proteínas que tienen cobre, porque es con un ICP masas que ha fijado el cobre. Y entonces las leches fórmula, curiosamente, solo tienen este pico de aquí, que, o sea, que el cobre está en la salida de la columna, que prácticamente es el tiempo muerto, y en cambio prácticamente por aquí no tiene el reparto de los metales en las distintas otras especies. Cada pico es una especie que tiene cobre. Luego entonces, esto que lo hicimos para el hierro y para el zinc y para todos los demás, nos mostró clarísimamente cómo las leches fórmula, compramos 5 diferentes de 5 fabricantes distintos, las leches fórmula casi nunca se fabrican como deberían fabricarse, en esa idea que teníamos, sobre todo que el niño probablemente
la biodisponibilidad de los elementos, y en el hierro está clarísimo que es así, es mucho mayor en la leche de la madre que en las leches fórmula. Incluso teniendo la leche de la madre mucho menos hierro, el niño la absorbe mucho mejor, la biodisponibilidad es mucho más alta, que si tú pones una leche fórmula que le has añadido mucho más hierro. Entonces, en esa línea, al final hicimos un proyecto que queremos repetir aquí, precisamente en Brasil, con 40 madres lactantes que estaban dándoles de mamar a sus hijos, y entonces intentamos ver la especiación en la primera semana de la lactancia con el calostro, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, a ver si cambiaban los metales traza, los metales esenciales, iban cambiando a medida que aumentaba el tiempo de lactancia. Seguramente el niño pues iba siendo más fuerte y probablemente a lo mejor necesitaba otro tipo de especies en las que se hallaban los metales. Y esto es lo que observamos en aquellos estudios, que son la tesis de Rafael de la Flor. Como veis, el calostro en la primera semana de las madres que colaboraban con nosotros allí en el hospital, pues veis que, por ejemplo, el cobre, ya os digo que esto lo hicimos para 6 o 7 elementos esenciales para el ser humano. Veis que en el calostro, fijaros que el cobre se reparte en un montón de proteínas, o sea que es muy complicado, de alguna manera, hacer una leche como el calostro. A la primera semana después de la que empiezan a dar la leche, empiezan a mamar los niños, ya las cosas se empiezan a hacer más sencillas, ya no hay tantos picos. A la segunda semana, veis, es el verde, pues ya prácticamente el cobre se acumula en esta zona de aquí de altos pesos moleculares, y ya a partir del día 30 de lactancia, pues el cobre está en algunas proteínas por aquí más, en menor concentración, pero sobre todo en aquellas. Cuando hicimos lo mismo con las 5 leches fórmula que compramos en distintas farmacias y de distintos fabricantes, observad la especiación para el cobre en la leche humana y en las leches fórmula. Las leches fórmula eran pues prácticamente una sal que se ponía allí y que evidentemente no tendría por qué ser igual de biodisponible el elemento en absoluto. Esto obviamente les gusta mucho, por ejemplo, a Ordesa, que es la empresa que trabaja con nosotros, porque hay muy poca información realmente científica de qué tiene que llevar las leches fórmula. De esto Marisa os puede hablar y le podéis preguntar, porque ella ha trabajado muchísimo en el asunto, y la desgracia de estas cosas es que desde que el científico demuestra la importancia de esta cosa o de la otra hasta que acaba reflejado en la legislación tiene que pasar mucho tiempo. Y por ejemplo, pues en España hay una lista de aditivos que le puedes echar a las leches fórmula para el hierro o para el cobre, tienen que ser determinadas sales y no vale que sean otras, y ahora estamos trabajando precisamente con estos conocimientos en ver si podemos demostrar que si se dieran esos elementos minerales en formas químicas distintas a como se están dando ahora en las leches fórmula, seguramente serían mucho más biodisponibles y las leches se parecerían por tanto más a la leche de la madre. ¿De acuerdo? Entonces, siempre recordar que tenemos que hacer especiación integrada, o sea, la espectrometría de masas es nuestro tren que acoplamos a un sistema de separación suficientemente potente. Entonces, lo que hacemos primero es, utilizando el ICP masas, que es el que nos da la información más sencilla, porque va solo al elemento que te interesa, yo obtengo el famoso cromatograma como el que os he mostrado. Cada pico de estos corresponde a una biomolécula que contiene el elemento, cobre en el caso que os he puesto. Entonces, cada uno de estos picos o fracciones yo las cogería y las llevaría al MALDI o al electrospray. Allí, a través de la masa molecular y de lo que se llama el peptide fingerprinting, que se los péptidos, esto es una técnica clásica en proteómica, que dan lugar a una determinada proteína, pues puedo deciros, a través de estas técnicas o de la secuencia de los aminoácidos en cada una de esas moléculas, puedo deciros cuál es exactamente el ligando que existe aquí, cuál es el ligando que existe aquí al que se une el cobre, cuál es el que hay aquí, cuál es el que hay allá. Y esto es lo que, una vez que ya se sabe o has caracterizado la metalobiomolécula en su conjunto, es el momento de ir al paso siguiente, que es la cuantificación,
que naturalmente nosotros preferimos hacer por dilución isotópica, que es el método más exacto y preciso que hoy día se conoce. Esto es especiación integrada y os lo he ilustrado con un ejemplo que Marisa os puede ampliar a montón, porque precisamente gustó tanto este tipo de trabajo de las leches de las madres y de cómo hacer las leches fórmula, que ahí tenéis que en el año 2011, antes de ayer, como quien dice, pues Marisa recibió el Premio Internacional Hipócrates de Investigación sobre Nutrición Humana, que da la Real Academia de Asturias, y como coordinadora de los dos grupos, el nuestro de la Facultad de Químicas y el de Pepe López Sastre del Hospital Universitario de Lucca. Pero eso no ha parado ahí, hombre. No, podemos seguir. Seguimos seguir, porque ya tenemos aquí el proyecto de Brasil con el profesor Santelli, en donde todas estas ideas que tenemos y todas estas herramientas que hemos ido poniendo a punto, pues vamos a colaborar y de alguna manera el proyecto se llama Consolidación de Nuevas Estrategias para Análisis de Especiación, Estudios Fundamentales y Aplicaciones en Nutrición Humana. Yo creo que después de la charla entendéis por qué a lo mejor tenemos algo de éxito y conseguimos comparar qué pasa con la nutrición de los niños en Brasil, con la nutrición de los niños en España, desde el punto de vista de las leches fórmula, ¿vale? También estamos en otros proyectos, fijaros, tan lejos como por ejemplo lo que sería la Fundación Oftalmológica de Oviedo, que también usamos estas técnicas. Simplemente lo pongo ahí para deciros que es un proyecto que estamos ahora escribiendo, no sé si al final nos lo financiarán o no, pero es para abriros los ojos de la enorme cantidad de posibilidades que nuestras técnicas de especiación nos ofrecen hoy día, ¿vale? Y sobre todo que esa colaboración sea siempre multidisciplinar con otras gentes, con otras personas que saben cosas que nosotros no sabemos, médicos, biólogos, bioquímicos. Voy a pasar, porque me parece que mucha gente ya está marchando, voy a pasar del futuro, porque ahora venía el futuro y os decía la citometría de masas ya en un tren de estos del AVE. Ya sabéis que en España ahora hay una red de trenes maravillosa que van a todos 300 kilómetros por hora, luego no sabemos con qué pagarlos, pero de momento ahí están, ¿vale? Entonces voy a pasar estas diapositivas, luego si queréis hablamos de ello, del futuro, que es todo esto que tengo aquí, y simplemente lo que quiero es mostraros este mensaje para hoy en vuestro seminario. Mi mensaje es: hasta hace poco la especiación química la hacíamos los químicos analíticos por un lado, la proteómica la hacían los biólogos y los bioquímicos por otro, la citometría de flujo, que no os lo he mostrado, pero medir células cancerosas, etcétera, que era la última parte que tenía, si alguien me quiere preguntar, pues realmente había un divorcio total entre unos profesionales y otros. Yo estoy convencido de que la ciencia hoy es multidisciplinar y que los avances de verdad, pues hay que hacerlos en las interfaces, colaborando. Sé lo complicado que es, sobre todo arrancar con los médicos es muy difícil, porque para empezar te miran por encima del hombro, tú químico analítico vas a venir a enseñarme de enfermedades, no, si no quiero eso, lo que quiero es que colaboremos, que seguro que tenemos cosas que decirnos. Entonces fijaros que la investigación química, toxicológica, clínica, farmacológica, biológica, la de células aisladas, pues ahora mismo, como os pongo aquí, se abre hacia completamente nuevos horizontes, y yo os animo, ¿verdad?, a aquellos de vosotros que estáis en un lado, bioquímica, biología, etcétera, a que vengáis a hablar con los del otro lado, los químicos analíticos, para ver si juntos podemos ir más lejos. De momento voy a parar aquí porque creo que ya es bastante y estoy a vuestra disposición para responder a las preguntas que queráis. Si alguien, esa última parte del futuro del heteroatom TAC Proteomics, quiere saber un poquito más, pues simplemente lo pasamos rápidamente y os lo cuento también. Pero de momento vamos a dejarlo aquí porque no conviene aburrir. ¿De acuerdo? A vuestra disposición.